Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo. Y es lunes 30 de enero de 2017 y damos paso a toda la información preparada para este día. Lo invitamos a que nos acompañe. Dentro de nuestra primera nota, define CEFOA reglas de operación para programas 2017. El apoyo al campo es una de las prioridades de la Administración Estatal, que mediante la Secretaría de Fomento Agropecuario trabaja en la conformación de las reglas de operación para distribuir de mejor forma el presupuesto asignado por 203 millones de pesos para este año, informó José Luis Ramírez Conde, secretario de Fomento Agropecuario. Estamos ahorita en la fase de elaboración de las reglas de operación de los diferentes programas que se tienen en esta dependencia para apoyar, en este caso, a los productores. Quiero decirte, como probablemente también lo sepan, hace unos días se publicó en el periódico oficial de Gobierno del Estado el presupuesto y luego entonces es como ya podemos realizar dicha elaboración de reglas de operación. De esta manera, posteriormente estaríamos ya en posibilidad de emitir las convocatorias respectivas para cada programa. Fortalecer el apoyo a los productores es la encomienda, por lo que a través de los 10 programas con recurso estatal se acercarán los apoyos a la población. Existen particularmente 10 programas que son con un apoyo concreto de parte del gobierno del estado, que tienen una amplia variedad de gamas. Te puedo señalar que hay apoyos, obviamente, para gente que se dedica a la ganadería, también, desde luego, agricultores. En fin, son diversos. Ramírez Conde dijo que aún no se han definido las asignaciones presupuestales a cada programa, pero se evitará disminuir el monto en relación a lo destinado el año pasado. El apoyo que en su momento se ha dado, porcentualmente hablando, a los programas que en su momento son subsidiados para nuestros productores, se mantenga. Es decir, que de manera porcentual, el apoyo que se había venido dando en otras ocasiones, al menos será el mismo que en este año se habrá de dar. Es algo que se está revisando. Obviamente, cualquier modificación que se dé tendrá que ser más que nada en el sentido de beneficiar de mejor manera a los productores. Será directamente en las oficinas donde se dará a conocer la información de los programas de la CEFOA, que se ubica en el rancho La Guanaja sin número, San Pablo Apetatitlán, además de apoyarse de los consejos de desarrollo que permitirán acercar la información a los productores. Por otro lado, evita CES fraude de grupo delictivo por WhatsApp en Tlaxcala. El uso de las redes sociales es cada vez más común. Muchas veces facilitan nuestras relaciones sociales o el trabajo, pero no todo es positivo. Hay quienes intentan delinquir aprovechando las posibilidades que ofrece la tecnología para esconder su identidad y sus verdaderos propósitos. En días pasados, mediante un intenso trabajo de inteligencia, la Comisión Estatal de Seguridad identificó que, utilizando un grupo de WhatsApp con el nombre de Operaciones Especiales Tlaxcala, supuestos exmilitares y policías ofertaban plazas para ingresar a las fuerzas de seguridad del estado. Uno de los elementos de seguridad que participó en las labores para evitar que se concretara el fraude explica que los delincuentes engañaban a los interesados para que depositaran dinero en efectivo a una cuenta bancaria, con el pretexto de que así serían tomados en cuenta en el proceso de reclutamiento. Nosotros nos dimos a la tarea de patrullar e investigar paso a paso cómo fue ese proceso, quién es esa gente que está involucrada, y se dio a la investigación que no es gente de este estado y que es mentira, que aquí con cierta cantidad que depositan en ciertas cuentas se puede accesar a la Comisión Estatal de Seguridad. Pero eso fue un proyecto, un trabajo de inteligencia, de estar días, horas ahí pegados a las redes sociales. La
La detección de este grupo delincuencial se logró gracias al trabajo del personal de inteligencia con que cuenta la Comisión Estatal de Seguridad. Se trata de perfiles adecuados para prevenir y perseguir diversos delitos, como son los cibernéticos. Esta área analiza a detalle elementos que se encuadren en posibles hechos delictivos y con el uso de las nuevas tecnologías, investiga y procesa información para obtener los resultados requeridos. Mediante estas acciones, se logró frenar la operación del grupo delictivo y de inmediato iniciar las líneas de investigación correspondientes. El comisionado estatal de seguridad, Hervé Hurtado, hizo un llamado a la sociedad en general para que no se deje sorprender por falsas convocatorias y evite así ser víctima de fraude. El que la gente siempre vea y escuche los canales oficiales. No pueden existir, como menciono, ningún canal informal. La comunicación siempre con la sociedad debe ser una comunicación frontal, abierta a todos los, a toda la ciudadanía, ¿no? Enfatizó que el Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización en Seguridad Pública, dependiente de la corporación estatal que encabeza, es la única instancia encargada de aplicar un riguroso proceso de reclutamiento. Queremos policías nuevos, queremos policías que estén comprometidos con su uniforme, que amen su uniforme, que verdaderamente sean ejemplo ante la ciudadanía. Y para ello necesitamos policías que tengan formación profesional. El personal de inteligencia de la Comisión Estatal de Seguridad mantendrá sus acciones de vigilancia para inhibir las actividades ilícitas. Los ciudadanos podemos contribuir a evitar actividades ilegales al no publicar datos personales y al establecer medidas de restricción en redes sociales y dispositivos telefónicos. Recuerde, usted puede denunciar de manera anónima al número telefónico 089 o bien utilizar el 911 para emergencias. Para ir cerrando con la información relacionada a aquella zona del vecino estado de Tlaxcala y dentro de lo que son algunos de los municipios hasta donde llega la señal de este canal, el Ayuntamiento de Nativitas buscará pagar deudas heredadas de administración anterior. El presidente municipal de Nativitas, Óscar Murias Juárez, dio a conocer la situación real en la que prevalece su actual administración, misma que estará pagando aproximadamente 2 millones de pesos en deudas a la síndico y regidores del pasado gobierno de Cuauhtémoc Barranco Palacio, por lo que refirió que tendrá que dialogar con ellos y llegar a una conciliación o acuerdo para que la comuna no se vea afectada. Esto por el fallo del pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ratificó que su gobierno tendrá que pagar la totalidad del salario que dejaron de percibir en el 2016 en sus cargos desempeñados. Además, también deberá cubrir algunas multas con Hacienda y Crédito Público, Comisión Federal de Electricidad y Comisión Nacional del Agua, a consecuencia de las omisiones hechas por el gobierno pasado. Pues ahí, esta situación que prevalece en la actual administración de allá de Nativitas, misma de la cual, pues bueno, aquí le estaremos comentando más adelante y que por supuesto le hemos venido dando a conocer en ocasiones anteriores. Cambiando de información y de región, violencia y desintegración, principales factores de suicidio en Texmelucan. De acuerdo a la regidora de Grupos Vulnerables y Equidad entre Géneros, Olga Margarita López Olvera, cada 10 familias en Texmelucan enfrentan problemas de violencia y desintegración, factores que podrían motivar tendencias agresivas e intentos de suicidio entre los menores de edad. Y es que tras los hechos en que un menor de 11 años decidió terminar con su vida ahorcándose al interior de su vivienda en la colonia Álvaro Obregón, la regidora refirió que desafortunadamente su regiduría no cuenta con un área o se ha puesto en marcha alguna estrategia que pudiera detectar y apoyar a niños o adultos a que puedan verse envueltos en este tipo de problemas, por lo que exhortó a redoblar esfuerzos desde el núcleo familiar e incluso en las escuelas, donde se debe de trabajar en ello y así detectar algunas conductas que pudieran derivar en suicidios entre los menores de edad. Y bueno, pues también desde aquí hacemos el exhorto para todas aquellas familias, todos aquellos padres de familia, para que mantengan una muy estrecha comunicación con sus hijos,
valoren todos esos temas o problemas en los cuales podrían estar inmiscuidos, y si de alguna manera ustedes no pueden apoyarlos directamente, acérquense a algunos especialistas, quienes sin duda alguna pues también les podrán ayudar a resolver pues todos aquellos problemas de los cuales muchas veces sus hijos están pasando y que bueno, pues algunos padres de familia ni en cuenta al respecto. Entonces por ello les hacemos la invitación también para que tengan esa comunicación con sus hijos y los ayuden a resolver pues ahí los diversos problemas que lleguen a tener. Por otra parte, y cambiando de información, inaugura Rafael Moreno Valle primera etapa de la carretera San Martín Texmelucan Huejotzingo. El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, inauguró la primera etapa del arco poniente vía San Martín Texmelucan Huejotzingo, de una longitud de 18 kilómetros y una inversión de 793 millones de pesos. Acompañado por los presidentes municipales de San Martín Texmelucan y de Huejotzingo, Rafael Núñez Ramírez y Carlos Alberto Morales Álvarez, respectivamente, el ejecutivo señaló que es una carretera que acercará más a estos dos municipios, mientras que por su parte el presidente de Texmelucan, Rafael Núñez, mencionó que dicha obra traerá como consecuencia la agilidad comercial entre ambos municipios y ejecutará un mejor desarrollo para ambas ciudades, además de movilidad y un intercambio comercial eficiente. Pues ahí estas imágenes, pues prácticamente de las últimas horas ahí inauguradas, por el que pues posteriormente, dentro de próximos días, próximas horas, pues ya vendrá siendo el exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle. Pero por lo mientras, nosotros le invitamos a que siga con nosotros, y con esta nota finalizamos este primer bloque. Vamos a una muy breve pausa, siga con nosotros. Su primera enseñanza. ¡Ay, mira, mira! ¡Mira mi catita! ¡Wow! ¡Titi, vamos a ver cómo pega! ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. ¡No se dañó a nadie! No culpes a la escuela. No culpes a la calle. No culpes a los amigos. Se aprende en casa. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Estamos de vuelta dentro de este espacio informativo de Noticias al Día y damos paso a más de la información preparada para este día, este lunes ya
30 de enero. Nuestra siguiente nota tiene que ver con algunos de los municipios, por supuesto, de lo que es el octavo distrito dentro del estado de Puebla, y es que municipios de este octavo distrito proyectan construcción de una planta tratadora de aguas residuales. Los ayuntamientos de San Miguel Xoxtla, Tlaltenango, Cuautlancingo y Coronango proyectan en conjunto la construcción de una planta tratadora de aguas residuales para disminuir la contaminación del Atoyac. La presidenta de Coronango, Ermelina Makoto Chapuli, reveló que desde el año pasado iniciaron reuniones los cuatro gobiernos municipales con este objetivo y aseguró que la operación permanente de la planta tratadora pues sería de manera conjunta, porque la mayoría de las construidas en el interior del estado tienen que cerrar ya que no son costeables. Además, resaltó que los ayuntamientos cuentan con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Comisión Nacional del Agua, pero solicitarán la intervención del Congreso del Estado para formalizar el proyecto y obtener apoyos adicionales. En una más de las notas relacionadas a este, precisamente a este municipio de Coronango, concluyen talleres SECADE y entregan, por supuesto, algunos diplomas. Tras reconocer el esfuerzo compartido por alumnos y personal que participa en la capacitación o que participó en la capacitación de los distintos talleres SECADE del Sistema Municipal DIF en Coronango, la presidenta municipal Meli Makoto Chapuli hizo entrega de diplomas a los 76 graduados y graduadas de los talleres de estilismo, diseño de moda, computación, cocina y danza folclórica, a quienes se exhortó a no dejar de lado lo aprendido, ya que con ello podrán fortalecer su economía y contribuir en medida de lo posible a la manutención de sus respectivas familias. Cambiando de información y de municipio, en días pasados el edil de Chautzingo, Ramiro López Medina, entregó diversos apoyos a la telesecundaria Manuel Luis Bernal López con un valor de 651,514 pesos y refrendó su compromiso para continuar con este tipo de acciones en tres escuelas más a través del programa denominado Peso a Peso. Las obras entregadas fueron la impermeabilización del edificio principal, la construcción de sanitarios, la rehabilitación de la cancha de usos múltiples y del comedor escolar, así como un equipo de cómputo para la dirección. Finalmente, López Medina resaltó su compromiso con la comunidad estudiantil, a quienes entregó una dotación de balones de básquetbol y fútbol con la finalidad de impulsar el deporte en los jóvenes. Ya para ir cerrando con la información, este fin de semana, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, en conjunto de Juan Carlos Lastiri Quiroz, subsecretario de la SEDATU, y Juan Manuel López Arroyo, delegado de la SEDATU en el estado de Puebla, realizaron la entrega de certificados del programa Cuarto Adicional, beneficiando a 297 familias del municipio. Quiero comentar que en esta ocasión estamos entregando 300 cuartos adicionales, 300 acciones que van enfocadas a mejorar las condiciones de vida de los huejotzingas, por un monto superior a los 13 millones de pesos. Pero en el Estado se han entregado 10,000 acciones como estas, poco más de 10,000 acciones como estas, superando una inversión de los 400 millones de pesos. Arriba de los 400 millones de pesos, el subsecretario Juan Carlos Castilli ha gestionado para los poblanos. Nos diste todas las facilidades y qué bueno que más de 300 familias aquí y más de 10,000 familias en el estado de Puebla hoy tengan un cuarto adicional. Gracias a ustedes está este el cuartito que no tenía. Gracias a él se hizo lo que se tenía que hacer. Y pues muchas gracias. Concluimos con esta última nota, o más bien con las imágenes de lo que fue este domingo, el tercer domingo de mascaritas en el municipio de Huejotzingo, en donde participaron los grupos del señorío Huejotzinca, los dos grupos de negritos, el casamiento indígena, así como los batallones del segundo barrio, quienes, bueno, pues estuvieron participando dentro de este tercer domingo de mascaritas en Huejotzingo. Aquí les dejamos algunas de las imágenes. Chino, chocolate, galletoria, 10 pedos, papel a 10. Ahí está tu chino, chocolate, galletoria de 10. ¡Atrás, por favor!
Ahí un poco de lo sucedido durante este tercer domingo de mascaritas en el municipio de Huejotzingo, que si bien pues de igual forma hubo algunas acciones de violencia que pues bueno se dan conforme pues a cada uno de los participantes quienes pues consumen exceso en alcohol, pues por otro lado también se realizaron o se llevó a cabo en su gran mayoría pues ahí estas actividades previas a lo que será el Carnaval de Huejotzingo en su 149 edición a realizarse del 25 al 28 de febrero. Así es que pues nosotros desde aquí también les hacemos la invitación para que pues únicamente salgan a disfrutar de todas estas actividades previas del carnaval y pues no tomen estos domingos de mascaritas pues para realizar actos que nada tienen que ver con las tradiciones, con la fiesta, con el realizar y convivir con los demás, quienes también pues salen en su gran mayoría pues a disfrutar en familia de estas tradiciones huejotzincas. Así es que pues salgan únicamente a divertirse, no salgan a hacer desmanes, traten de comportarse dentro de la actividad, de todas estas actividades, y por supuesto si ustedes son familiares de algunas otras personas que sepan o que saben que tras ingerir alcohol en exceso, se comportan de otra manera, se comportan de manera violenta, pues invítenlos o llévenselos también para que no sucedan acciones que pues tengan, que no tienen nada que ver precisamente con estas tradiciones, este carnaval o estas actividades previas al carnaval de Huejotzingo, porque pues obviamente no solamente se realizan estos actos o estas acciones pues de violencia dentro de estos domingos de mascaritas, sino pues también dentro de algunas otras festividades. Así es que ustedes que son familiares de aquellas personas, pues invítenlos o traten de alejarlos lo más posible pues de aquellas otras personas o de estos eventos en los cuales pues únicamente podrían tomar para pues seguir ingiriendo bebidas alcohólicas. Así es que bueno, pues mientras tanto y por nuestra parte, nosotros trataremos de darle siempre a conocer pues las imágenes positivas de estas tradiciones, estas festividades que se realizan en el municipio de Huejotzingo, y por esta ocasión pues nosotros pues ya de esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo, invitándolos a que pues si gustan ver un poco de manera más completa estas imágenes del tercer domingo de mascaritas, pues se vayan a nuestras redes sociales en YouTube y Facebook, estamos como Garco Producciones, y por supuesto ahí podrán ver una gran mayoría de noticias, de información que se va generando momento a momento con el paso de las horas dentro pues de lo municipal, de lo regional, de lo estatal y por supuesto también en lo nacional. Así es que visítenos en nuestra página de Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por hoy. Lo invitamos a que nos siga en nuestra siguiente emisión. Ya lo sabe, lunes y miércoles a partir de esta semana alrededor de las 9 de la noche y los días viernes alrededor de las 10 de la noche, precisamente para darles a conocer ahí un poco de lo sucedido en cuanto pues a estas actividades del Carnaval de Huejotzingo 2017. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Nos despedimos, le deseamos pase una gran semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.